En toda la historia de nuestro circo, nunca habíamos experimentado algo así. Tener que bajar el telón por un tiempo. Este es el momento de quedarnos en casa. Es hora de cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos. Y recuerda que juntos somos más fuertes. Hoy el mundo siente una gran angustia y tristeza. Pero como dice una de nuestras canciones, pronto volveremos con más magia y diversión. En poco tiempo, todo volverá a la normalidad. Está en tus manos. Nosotros, Martín, Juan Cebolla y yo, Raúl, continuaremos con la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, que es hacer circo con amor y pasión. Gracias a todos por ser y seguir siendo parte de la historia del Circo Hermanos Gasca. En toda la historia de nuestro circo, nunca habíamos experimentado algo así. Tener que bajar el telón por un tiempo. Este es el momento de quedarnos en casa. Es hora de cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos. Y recuerda que juntos somos más fuertes. Hoy el mundo siente una gran angustia y tristeza. Pero como dice una de nuestras canciones, pronto volveremos con más magia y diversión. En poco tiempo, todo volverá a la normalidad. Está en tus manos. Nosotros, Martín, Juan Cebolla y yo, Raúl, continuaremos con la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, que es hacer circo con amor y pasión. Gracias a todos por ser y seguir siendo parte de la historia del Circo Hermanos Gasca. En el cielo estará una estrella muy gigante. En el cielo se verá una estrella más brillante. Desde el cielo cuidará a los circos mexicanos. Señoras y señores, niñas y niños, vivan la magia del gran espectáculo en la gran carpa viajera del Circo Hermanos Gasca. Y aquí da principio el mundo famoso del Circo Hermanos Gasca. ¡Bienvenidos!
celestial, todo está listo ya. Va a comenzar la función para todos los niños. El Circo Hermanos Gasca ya está aquí. Juan Cebolla, Martín y Raúl te sorprenderán a ti. Yeah. Hoy, de México hasta aquí, venimos para ti. Con el más grande Un saludo a toda la gente que se está conectando a esta hora. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde el Circo Hermanos Gasca. Estamos en Bogotá, Colombia. Quiero que sepan un poquito que hace exactamente un mes, un domingo, dejamos de dar funciones por todo esto que ustedes ya saben. Hace un mes no damos funciones y bueno, hoy quisimos regalarles esto. Sabemos que están en su casa, sabemos que son días muy complicados y bueno, esperamos que pasen un domingo diferente. Vamos a presentarles parte de nuestro espectáculo. Aquí estoy viendo el en vivo. Tenemos 268, 72 mil. Compartan el video para que más personas puedan ver parte de lo que será nuestro espectáculo. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook. Bueno, les vamos a presentar el primer acto del circo. Párame la música. El primer acto del circo. Voy a presentarles a las estrellas de nuestro espectáculo. Este acto es un acto de cama elástica mezclado con una pared. Les va a gustar mucho. Aquí están Martín y Juan Cebolla, los hermanos Gasca. Allá están arriba. Las palmas. Desde su casa necesitamos el ánimo. Ellos son Martín y Juan Cebolla, los Gasca. Necesitamos las palmas y el ánimo. Necesitamos sentir la energía desde su casa. Y aquí están los acróbatas. Aquí están los acróbatas del circo. ¡Aplausos! Háganlo más tranquilo, muchachos. ¡Ánimo! Ahí están Juan Cebolla y Martín, trabajando con mucho cariño para toda la gente que está en su casita, en especial para los niños. Necesitamos las palmas en casita y el ánimo. Oye, hermano, ven y por favor. ¡Aplauso! Eso, el ánimo. Transmitiendo totalmente en vivo desde la gran carpa viajera del Circo Hermanos Gasca. Los acróbatas. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Qué bonito, qué bonito! Dani, Daniel, José Luis, Yanni, Blancanieves Gasca, Juan Cebolla y Martín, se ganaron. ¡Aplausos! Me imagino que desde la casa están aplaudiendo. ¡Vamos! ¡Ritmo, ritmo! ¡Báilele, muchachos! ¡Báilele, báilele! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Buena energía! Vamos a mandarle toda la energía a la gente en su casa. Vamos a ver qué nos van a presentar Juan Cebolla y Martín. Necesitamos que compartan. Que... ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó ahí? Muchachos, muchachos. Necesitamos energía, pero no tanta. No se sobreactúen. Eso, eso, eso. Hace un mes que no hacen función. Se ganaron. ¡Aplausos! En casita, por favor, compartan. Compartan el video, compártanlo. ¡Ópale! Estos saltos son espectaculares. ¡Opa! Buenísimo. Tranquilos. Más despacio. ¡Eso! ¡Uepa! Cuidado, Martín. Está saltando muy alto, Martín. Ten cuidado. Allá va José Luis. Compartan el video. Compartan el video. Para que nos vea más gente en todo el mundo. ¡Buenísimo! Muy bien, José Luis. ¡Atención a Martín! ¡Ópale! ¡Las palmas, las palmas! ¡Alegría! Compartan este video. Alvarín. Y ahora, Blancanieves Gasca. José Luis, Dani, Daniel, Yanni, y allá vienen los artistas de circo más completos en el mundo, Martín y Juan Cebolla Gasca. Las palmas, alegría. Que la gente en su casa, que la gente en su casa sienta la energía, la buena onda. En estos momentos tan difíciles hay que ponerle ánimo, alegría. Hay que ponerle circo a la vida. Apláudanles, apláudanles. Vengan, muchachos, vengan. Vengan. Bueno, aquí tenemos a los acróbatas. Ustedes ya los conocen. Aquí está Juan Cebolla. Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente? Saludos, estamos muy, muy, muy contentos. Muchas personas conectadas desde casa. De verdad estamos demasiado felices, demasiado contentos. Y lo mejor que podemos hacer es darles esta alegría, dando todo lo mejor de nosotros para que ustedes disfruten. Bueno, aquí tenemos a Martín. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos allá en casita. Espero estén disfrutando de esta parte de nuestro espectáculo en casita. Claro que sí, aquí tenemos a Blancanieves. Blancanieves Gasca, mándale un saludo a este para acá, por favor. Mándale un saludo porque tiene muchos fans. Blancanieves es de pocas palabras, pero va a mandar un saludo. Un saludo para todas las personas que nos están viendo desde casa. Eso. Aquí tenemos a José Luis. José Luis es uno de los acróbatas, quiero que sepan. Mucha gente no sabe, pero él es gimnasta. Él es gimnasta. ¿Y hace cuánto estás en el circo, José Luis? Ya 5 años. 5 años, y bueno, por ser gimnasta, él se le facilitó un poquito. Aquí tenemos a Yanni. A Yanni, ¿de dónde eres, Yanni? De Venezuela. Hermano venezolano, un saludo a toda la gente de Venezuela, los llevamos en el corazón. Estuvimos muchos años por allá y bueno, Yanni es uno de los acróbatas. Quiero que sepan que con Yanni, su papá tiene toda la vida trabajando en el circo Hermanos Gasca. Y con el famoso Bambino, por ahí un saludo para Iván, para Bambino,
teníamos nuestro equipo de fútbol de niños, teníamos como 5 años, 6 años, teníamos nuestro equipo de fútbol y quiero que sepan que nunca, nunca ganamos, pero nos divertíamos. Bueno, Yanni, un saludo para la gente de Venezuela. Un saludo a toda la gente de Barquisimeto, de Venezuela, un abrazo a todos y bueno, en casita todos con el coronavirus, a cuidarse. A cuidarse todos, muy importante. Aquí tenemos a... Dani Daniel. Un saludo, ¿de dónde eres, Dani Daniel? De acá, de Bogotá. De Bogotá, también es gimnasta y ya lleva unos años con nosotros. Mándale un saludo a toda la gente de Bogotá y de todo el mundo. Un saludo para todos mis amigos y conocidos acá en Bogotá, para que nos sigan viendo y... ya. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Váyanse a preparar para lo que viene. Váyanse a preparar para lo que viene. Bueno, ya pasó uno de los actos del circo. Vamos a ver cuánta gente tenemos. Tenemos 448,000. ¿Qué les parece si comparten el video para llegar a más gente? Vamos a hacer un récord. Vamos con la ayuda de ustedes, claro. Compartan este video. También, si quieren que lo saludemos, si quieren que lo saludemos, escríbanos. Aquí estoy leyendo. Por ahí también tengo a Oscar pendiente. Quiero agradecer a los medios de comunicación, en especial a RCN, a Noticias RCN, a Caracol Noticias, a City TV. Bueno, de verdad, muchos medios de comunicación se han unido a nosotros. Y quiero que sepan algo importante. Yo no los llamé a ellos, no les dije, miren, pongan esta noticia, no. Lo hicieron de corazón. Lo vieron en las redes sociales y se unieron a esta causa de divertirlos a ustedes. A todos los medios de comunicación, de corazón, mil gracias. Ahora los vamos a mencionar. Si quieren, escriban aquí de qué medios están compartiendo para saludarlos. ¿Tenemos listo el próximo acto? Listo. Dice Alvarín que estamos listos. Vamos a presentar especialmente para... Párame la música. Vamos a presentar especialmente para todos los niños en casita, directamente del cine, de la televisión, Tarzán. Ahí está, volando bajo la gran carpa, Tarzán. Stu. Para todos los niños en casita, Tarzán. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un día serás. Allá en todo lo alto de la carpa, para los niños. Allá está Tarzán. ¡Uópale! Buenísimo. ¿Qué les parece si le damos un aplauso en casita? Aplausos para Tarzán. El hombre mono. Tarzán. Compartan este video. Estamos próximos a llegar a 500,000 personas en todo el mundo. Compartan. Compartan este video. Parece claro, mas no es verdad. Y puedo ver mi propia imagen. Quiero que lleguemos al millón. Quiero que nos ayuden. Que nos ayuden a llegar a 1,000,000 de personas. ¡Órale! Volando, Tarzán. Dime más que entiendan lo que es no dar en lo extraño que soy.
Niños, apláudanle en casita a Tarzán. Cada gesto, como mueve su ser, siento un algo como nunca sentí. Esta atracción del cine, de la televisión. Estar muy junto a ella. Hemos traído a Tarzán. Ya tenemos 504 mil personas. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Se vienen actos increíbles, así como el de Tarzán. Tarzán, el hombre que burló a la muerte. Este Tarzán es el mismo que burló a la muerte en Pasto. Volando bajo la gran carpa viajera del circo. ¡Bravo, Tarzán! Sigan compartiendo, 521 mil personas, tenemos que llegar al millón. Tenemos que llegar a un millón de personas para que vivan la magia del circo en vivo. ¡Aplausos! Se prepara para presentarnos un ejercicio espectacular. No lo pierdan de vista, niños en casita. Sigan compartiendo el video, síganlo compartiendo. Comenten, comenten y compartan. Atención a lo que nos va a presentar Tarzán. Dos mundos son, te guiará tu corazón, decidirá, decidirá por ti. Atención, tú. ¡Ópale! Ven acá, Tarzán. Tarzán, ven acá. Ven acá, Tarzán. Ven acá, Tarzán. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Denle corazón, 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 corazón. Y compartan el video. Ven acá, Tarzán. Este es el famosísimo Tarzán. ¿Qué pasó, Tarzán? ¿Cómo te sientes? Un poquito agotado. ¿Hace un mes? Hace un mes que no trabaja. ¿Tu nombre? Ángelo. ¿Cómo que Ángelo? Eres Tarzán, hermano. ¿Cómo que es Tarzán? No, es Ángelo. Ángelo. Ángelo es talento colombiano, gente circense colombiana. ¿Cuántos años llevas en esto, Ángelo? Por ahí, unos 10, yo creo. Es gente, para que sepan, Ángelo ha recorrido el mundo con su arte circense. Despídete del público, Ángelo, y mándales un saludo. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están mirando en este momento. No puede ni hablar, hace un mes que no trabaja. Bueno, un saludo a todos, chao. Gracias, Ángelo. Un aplauso para Ángelo, el famosísimo Tarzán. Vamos a preparar todo para lo que será el próximo acto del circo. Mientras tanto, vamos a saludar a la gente. Vamos a saludar a la gente y agradecerles a muchas personas que se han vinculado con nosotros. Quiero primeramente agradecer a Cívica TV en el norte de Santander. Cívica TV, gracias por el apoyo. Tenemos también a Más Popular Eventos.
también nos contactaron por las redes sociales para unirse a esta transmisión. Más popular eventos, El Expreso. El Expreso también, un saludo para la gente del Expreso. Cúcuta. ¿Cúcuta qué? Así no era eso, creo que lo escribiste mal. No, así no es, Cúcuta no, es otro nombre. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a saludar a toda la gente también que esté por aquí. Sigan compartiendo el video porque se vienen más actos del circo. Más actos del circo para que los gocen desde su casa. Quiero mandarle un saludo a mi compadre Pastelito de Chile, que está ahí en la transmisión, a su señor padre, el Tachuela Chico, al Rechu, a la Oscarita, en especial a la tía Oscaria, que me dijeron que prendió el televisor, que se preparó para ver esta transmisión en vivo. También a mi comadre, a mi ahijado, al Tinito, a toda la familia Maluenda Ríos. En Chile hay mucha gente de circo. Quiero mandarles mucho cariño a todos. A todos, en especial a Gastón Maluenda. Bueno, son un montón. A la familia Maluenda, a la familia. Hay como 500 familias de circo. A toda la gente de Chile, mucho amor, mucho cariño y sobre todo mucha fuerza. De México también tenemos mucha gente conectada. Voy a leer aquí un poquito. Bájale un poquito más tú, por favor. Vamos a ver. Bonitos recuerdos. ¿Quién más está por ahí? Al señor Pedro Mendoza, que se preparó también con su televisión para ver este en vivo. ¿A quién más? A Tomás, a Salvador. Bueno, a todos. Es que se le olvida a uno a veces, y para no dejar de mencionar algunos, mejor decimos que para toda la familia Mendoza. ¿Qué más tenemos por aquí? Gente de circo que nos está siguiendo. Bueno, muchísima gente. Tenemos 541,000 personas. Compartan este video. Yo sé que podemos llevar a más gente. ¿Estamos listos para el próximo acto? ¿Listo? Listo. Vamos con el próximo acto que les vamos a presentar. Es un show cómico musical presentado por los hermanos Gasca. No, si no comparten este video, no va a haber show cómico musical. ¿Sí están compartiendo o no? Compartan el video. Vamos a saludar aquí a la gente. Saludos a Camila Antonella. Te vemos desde Miami, mira. Dice Tati Méndez. Saludos hasta Miami. ¿De dónde más se conectan? Mili Arias, La Catira. Estrella Fuentes, a mí salúdame. Saludos a mi prima Estrella. Hay muchísimos mensajes. De verdad, de corazón a todos. Gracias por estar aquí. Compartan este video. Ahorita vienen más intervenciones. No me puedo acabar todos los saludos. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. 542,000. Necesito que compartan este video. No voy a quedar contento hasta no llegar a 1,000,000 de personas viéndonos. Así es que compartan este video. ¿Estamos listos? Espero ya. Bueno, vamos a seguir hablando aquí un poquito. Esto es algo atípico, porque pues el circo siempre es un acto tras otro. No dejamos descansar al público, pero bueno, esta es una ocasión especial, por eso estamos haciendo acto tras acto para saludar a la gente. ¿Estamos listos? Listo. Voy a presentar Tintín Campa del Circo Hermanos Vázquez. Quiero mandar un saludo a los hermanos Vázquez, si nos están viendo por aquí, hasta Donna, Texas. Es un circo increíble, un circo hermoso. Estuve por allá hace poco. Me trataron espectacular. Saludos a los hermanos Vázquez, que también tuvieron que cerrar el circo. Quiero que sepan que hoy todos los circos del mundo están cerrados. Ahorita más adelante les voy a hablar de eso, pero por ahora vamos a presentar show cómico musical, los hermanos Gasca. Música.
las palmas en casa. Y dice: las palmas, todos, sí, aplaudiendo. Si estás viendo, aplaude, emocionate con nosotros y nos ayudas a cantar. Dice: No, a ver, un momento. Allá en casita, esperen un momento. Ellos están interrumpiendo el acto que viene ahora. Martín, fuera. Y en casita, silencio. No, fuera. En casita, díganle que no. No, Juan Cebolla, fuera. No. Fuera. No. Vamos. Ya, basta, no más. Allá en casita, por favor, quietos. Para ahora, necesito música, maestro. No. Ese no es el tema para el acto. ¡Otra vez usted! No, un momento. Ustedes allá no aplaudan. ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Haiduc! ¡Gitero! ¡Pare la música! ¡Martín, le dije que fuera! ¡Fuera! ¡No! Mira, a mí eso no me gusta. Pues, ¿y entonces qué le gusta? A mí me gustan mayores. ¡Las palmas! ¡Qué pasó con las palmas y el ánimo! ¡Aplaudiendo todos en casita! ¡Dice por esta cámara de acá también! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Cantando conmigo! ¡Dice todos el coro! ¡Dice! ¡Eso! ¡Juan Cebolla! ¿Qué le pasó? Me estoy haciendo la víctima. ¿Qué? Víctima, la víctima. Juan Cebolla, fuera. ¡Fuera! Bueno, ya que él no va a interrumpir, para este acto necesito música, maestro. ¡Música! Es mi turno, música, maestro. ¡Silencio! Ya lo rompiste. No me importa, silencio. ¡Silencio! ¡Dije que silencio! ¡Se acabó! ¿Qué tiene ahí? ¡Ay! ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil, así mire. Martín toca el botellófono. El botellófono. Y allá en casita, todos cantando.
fuerte. Muy bien. Martín, allá en casita a todos le encantó, pero a mí no. Así que fuera. ¡Fuera! Bueno, ahora sí, presento a la única mujer en el circo que toca trompeta. Con ustedes, Blancanieves Gasca. Música, maestro. Ella es la famosa y hermosa Blancanieves Gasca. Cebolla. Ahora, por primera vez, van a escuchar en sus casitas, a través de Facebook, un instrumento único en el mundo, el organ chime. Si les gusta, me aplauden fuerte. Transmitiendo totalmente en vivo para todas las familias en casita, en especial para los niños, porque estamos en el mes de los niños. Thank you.
¡Bravo, bravo! ¡Juan Cebolla! ¡Juan Cebolla! Mire, allá en casita todos le están aplaudiendo. Todos, todos le aplauden. Pero a mí no me importa, así que se va. ¡Fuera! Está interrumpiendo. ¡Fuera! Él ya no va ahora. Muy bien. Ahora sí. Allá en casita les voy a presentar a todos este... ¿Sabes qué? Ya nos caíste gordo. Y el público en casita quiere que tú te vayas. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ey, fuera, payaso! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora, Juan Cebolla nos va a presentar los cascabeles mágicos. Quiero que sepan que estos cascabeles han pertenecido a mi familia, la familia Gasca, por más de 100 años. Varios de mi familia los han tocado. El último que los tocó por más de 40 años. Mi tío Renato, el rey de los payasos. Este es un homenaje con mucho cariño para él. Música, maestro. Juan, qué bonito. Ahora la banda del Gasca se va y todos en casita nos acompañan al ritmo de la música. Palmas, todos, pa, pa, pa. Nos escuchan las palmitas en casa. La banda del Gasca se va, palmas. ¡Ey! ¡Alegría! Se presentaron los Gasca musicales. Si les gustó. No, parece que no les gustó. Si les gustó, venga muchachos. Si les gustó, apláudanles. Palmas, palmas, pa, pa. Qué bonito, qué bonito. Venga muchachos, vengan. Ve preparando el próximo show, Álvaro. Mientras vamos a conversar aquí un poquito con Juan Cebolla, Martín y con Blancanieves. ¿Qué pasa, Martín? No te caigas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien. La verdad que estoy muy contento, más que todo porque esto lo hacemos para todos ustedes allá en casita. Claro que sí. Juan, ¿cómo te sentiste? No hay público, pero allá tenemos, mira, 632 mil personas. Es increíble, de verdad es increíble. Yo creo que Es un récord, gracias a ustedes. Gracias por venir a pasar un rato divertido con nosotros. De verdad, estamos dando lo mejor de todo corazón, de toda nuestra alma, para que ustedes puedan disfrutar de un momento alegre con nosotros. Estoy con la boca seca porque tenemos... ¿Cuánto llevamos sin trabajar? Un mes exactamente. Un mes exactamente sin trabajar. Y de verdad, la ansiedad... más que todo también hay muchos nervios porque
más de 630 mil personas, no es fácil. Y esto es algo anormal a lo que nosotros hacemos, porque aquí estamos acostumbrados a tener al público a nuestro alrededor, mirar para acá, mirar para allá. Entonces trabajar frente a tres cámaras es complicado. Entonces esperemos que nosotros estemos dando lo mejor. Esperamos que ustedes lo sientan así y que la estén pasando genial. Importante que compartan. Vamos a llegar a 1 millón, yo sé. Vamos, que sí podemos. Claro que sí. Aquí está Blancanieves Gasca, acércate por favor. Quiero que Blancanieves le mande un saludo a uno de sus más grandes fans que está allá en Pasto. ¿Sí sabes quién es? Sí, Andrés Felipe. Un saludo para ti y un beso. ¡Órale, Andrés Felipe! Es un amigo que tenemos en Pasto que lo queremos mucho de corazón. Saludos para Andrés Felipe, para su madre, para su padre, para toda su familia. De todo corazón, un saludo para ellos. Bueno, muchachos, todavía les falta un show más. Nos falta un show. Así es que Blancanieves, Juan Martín, váyanse a preparar. Díganle a la gente que compartan, por favor. Compartan, por favor, compartan, compartan. De verdad, es algo muy bonito. Ustedes que lo están viendo, lo están disfrutando, compartan para que lo vea más gente y así podamos romper más récord. Bueno, vayan, muchachos, vayan a cambiarse. Por mientras vamos a seguir aquí. Nos faltan más shows. Se viene un show increíble que, como ustedes saben, estábamos aquí en Bogotá haciendo temporada, hasta que nos dijeron no se puede hacer más con público. Entonces nos tocó parar el espectáculo. Primero nos dijeron que podíamos hacer función con 500 personas. El último fin de semana, si ustedes se dan cuenta, nosotros preparamos las gradas, quitamos algunas sillas para que fuera para 400 personas. Pero ya el día lunes nos dijeron que eran para 50 personas, por lo cual ya no pudimos seguir trabajando. Me estoy poniendo triste. Vamos a saludar a la gente. Tenemos ahí a Paola Mainero. Saludos a Paola. Tenemos a Luisa Cefuentes, Cristian Conforme de Ecuador, ¿sí? El Jardín Infantil Clases Kit en Bogotá. Victoria Restrepo en Canadá. Tenemos a Pacho Rueda y familia. Saludos, Pachito. Hogar Casa Real Anapoima. Es una casa de abuelitos. ¿Abuelito Santos es otra? La abuela Santos, ¿qué es eso? ¿Estamos saludando a la abuela Santos o a la abuela Santos? Tenemos, bueno, demasiada gente. Sigan compartiendo el video. Háganme el favor y compartan. Mi amigo Elian Ramos está por ahí también. Pacho Rueda y familia, ya lo saludé. Tenemos a quién más. Andrés Felipe, ya hasta Graciela le mandó besos. Blancanieves. ¿Qué más tenemos? A mi amigo Juan Sebastián Cabal, que está allá con su hijo y su familia. Saludos, que están viéndonos. La familia Acuña Orozco de Bucaramanga. ¿Qué más tenemos por aquí? A Ricky Magic. Ray Navas está viendo el video. ¿Quién más? Comenten, sigan compartiendo. Nos faltan más actos. Esto va a estar mejor, va mejor y mejor y mejor. Juan Sebastián Cabal y familia, ya los saludé. Me está repitiendo lo mismo. Osquitar. Familia, esa no. ¿Qué familia? Familia Saavedra de Ibagué. Don Jorge, me imagino. Don Jorge Saavedra y familia. Saludos a todos. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Estamos listos? Listo. Échale humito, por favor, para que tenga un ambiente bonito. Sigan compartiendo el video. No creo que nos quedemos en 650 mil. Sigan compartiendo el video para que se emocionen. Ahora van a ver a los trapecistas. Pero todavía no, ahorita viene otro acto. Un acto sorprendente. ¿Listo? Listo. La ilusionista, la chica mágica. Como les estaba comentando, estamos en Bogotá, en la temporada en Bogotá, cuando no pudimos seguir trabajando. Este acto es de los nuevos. Este acto lleva muy poquito, así es que mucha gente en Colombia no lo ha visto y en el mundo. Vamos a presentarles a la chica mágica. Ah, mira, más saludos. Alejandra Salazar. La Janín. Saludos,
Ah, el Circo de México que los está viendo. Circo de México es otro de nuestros circos, el cual está mi hermana y el Luis Miguel de Yo Me Llamo, mi sobrino Adán y Lidia, la más chiquita. Saludos al Circo de México. También le agarró esto en Villavicencio. Desde el domingo ya no pudieron trabajar más y allá están. Bueno, ahorita vamos a seguir saludando a la gente. Sigan compartiendo, ayúdenme, ayúdenme. Vamos a subir esto, vamos a subir. Carolina Soto con su niño Valentino y Violeta, como mi hija Violeta. Violeta estará por ahí, mi hija digo. Saludos a Carolina. Bueno, a todos, se viene un acto espectacular. Sin más preámbulos, sin más presentaciones, aquí está la chica mágica, Brigitte. Desde su casita la recibimos con el aplauso y con muchos likes, la ilusionista Brigitte. No la pierdan de vista, se van a sorprender. No la pierdan de vista. ¡Órale! No la pierdan de vista. Este es el sueño de todos los hombres, que la mujer de uno se cambie rápido. Un sueño imposible. ¡Atención! ¡Ópale! ¡Y las palmas! ¡Ey! ¡Ey! Impresionante. No la pierdan de vista, se van a sorprender. Compartan, compartan el video, atención. ¡Órale! La chica mágica, Brigitte. Este es el sueño de los hombres, que las mujeres se cambien rápido. ¡Ópale! Impresionante. Esta chica es mágica. Atención a este. Este es de los que más me gusta. ¡Atención! ¡Hola, la! Increíble. De las nuevas atracciones del circo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Órale! No escucho los aplausos desde casa, no los escucho. Y ahora viene el último. Este es el más espectacular. ¡Atención! ¡Impresionante! No, 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 no. Vamos a darle un aplauso más grande en casita. Niños, aplausos y gritos. Brigitte, la chica mágica. Ven, Brigitte, por aquí, por favor. Ven, Álvaro, vamos. Arreglen todo. Aquí está Brigitte. ¿Cómo te sientes, Brigitte? Bien. ¿Alguna vez habías trabajado para tres cámaras en el circo sin público? No, la verdad es que primera vez en mi vida que trabajo para tanta gente. Brigitte, ¿de dónde eres? Que el público quiere saber de dónde eres. Yo soy peruana. Llevo aquí unos meses, poquito tiempo aquí en el circo. Pues me tocó quedarme aquí, no poder estar con la familia, pero me siento bien porque importante, les voy a dar un mensaje. Yo moría por irme a mi casa, pero me quedé porque sé que desde aquí estoy protegiendo a toda mi familia, porque nadie sabe las transmisiones que podemos llevar a nuestra casa. Así que por favor todos quédense en casa para que podamos salir muy pronto de todo esto. Claro que sí, Brigitte.
artista peruana de las nuevas atracciones. Párame la música, por favor. De las nuevas atracciones del circo. Quiero que sepan que ella iba a tomar un avión. ¿Hace cuánto ya? El 21 de marzo iba a tomar un avión y me quedé abajo, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Iba a tomar un avión para Perú, pero bueno, por una o por otra razón no la pudieron subir. Está aquí con nosotros y bueno, está en su casita y está tranquila. Gracias, Brigitte. Un aplauso para Brigitte, por favor. Gracias. Gracias. Te vas por aquí. Bueno, quiero que sepan que esto es muy importante, lo que les voy a decir. Aquí en el circo actualmente somos como unas 50, 60 personas. Todos estamos aquí en el circo. Nadie sale del circo, ni tampoco entran personas extrañas de afuera, porque nos estamos cuidando. Hay que hacerle mucho caso, hay que hacerle mucho caso a las autoridades. Es fundamental hacerle caso a las autoridades. Tenemos 685,000. Compartan, porque como ustedes están dando cuenta, están preparando la red de los trapecistas. Va a venir Juan Cebolla, Martín, van a hacer el acto de los trapecios volantes. Y vamos a saludar a más gente. Señor Oax, señor Oscarito, quiero aprovechar este momento también para agradecerles a los amigos de Falcón, encabezados por Diego, que está aquí detrás de toda esta infraestructura que tenemos. De verdad, montaron aquí un estudio de televisión, a mí me sorprendieron. Quiero que sepan que los amigos de Falcón, ¿por qué nosotros hicimos esta transmisión? Hace unos 4 o 5 días transmitimos el ensayo de los trapecios. Estaban ensayando porque ustedes saben que estos son acrobacias, entonces ellos tienen que tener estado físico y estar entrenando los actos, si no luego les cuesta mucho. Entonces mi amigo Diego de Falcón, que son los que están transmitiendo, estaba en la transmisión porque su hijo es fan del circo. Él nos contactó y nos dijo: Raúl, yo quiero colaborar con ustedes y con toda la gente que está en casita. Vamos a hacer esta transmisión por nuestras cámaras sin ningún costo. De verdad, Diego, que está aquí al frente, te lo agradezco de todo corazón. Su empresa Falcón, cuando las cosas se tienen que dar, se dan solitas. Yo pienso que a él lo puso Dios aquí para que pudiéramos transmitir con esta calidad que ustedes están viendo hasta su casita. Gracias, Dios, por permitirnos estar hoy aquí con buena salud, con nuestra familia, transmitiéndoles para todos ustedes. Falcón, Diego, muchas gracias de todo corazón. Vamos a seguir saludando gente. ¿Qué pasó? ¿Me quieren quitar aquí para poner la red o qué? ¿Cómo hacemos? ¿Me voy para dónde o qué? No, háganlo ahí, métanse atrás, no pasa nada. Nada más no me vayan a dar un golpe. Vamos a seguir saludando gente. ¿Qué pasa? Un saludo para los Payatips, que también está transmitiendo, para mi amigo Tintín, de los Payatips de Tintín, que es una, en Facebook, es una página donde tocamos muchísimos temas del mundo circense. Saludos a mi amigo Tintín Campa, de los Payatips de Tintín. A todos los circos de México, en especial a los de la familia, a Lord Vivi. Tengo que saludar a mi chat VIP. Un saludo para ustedes, que no se vaya nadie. Sigan compartiendo, que se viene el acto de los trapecistas. Vamos a ver si Juan Cebolla quiere hacer el cuádruple salto mortal. Hace un mes que no lo intenta, solamente han hecho calentamientos y esto. Vamos a saludar a mi chat VIP, a todos los integrantes, al tío Toro, al tío David, a John Rambo, a Mario Cupido, a Tabo Boy, a mi compadre Pastel, a Tabayara, a Iván Suárez. Chin, ya se me olvidaron todos. Se van a enojar conmigo. ¿Quién más me falta? Tintín. ¿Quién más me falta del chat? Parán. Cristian Servián, un protagonista. Ya dije al tío David Larible, el mejor payaso del mundo. ¿Quién más me falta del chat? A Víctor Galvis, a Tabayara, creo que ya lo dije.
a Luján, a Tavo, a Mayo, a Vivis, a todos, a todo mi chat VIP. Saludos. Vamos a saludar gente, que no se vaya nadie porque vienen los trapecistas. Ya casi está la red, ya casi está la red. Vamos a saludar a Emilio Borges, Natalia Giraldo. Natalia Giraldo es nuestra amiga. A Natalia Giraldo, es una influenciadora de aquí. ¿Ah? Una influenciadora de aquí. Lo que pasa es que no alcanzo a ver. Entonces aquí tengo a Oscarito. Ven, Oscarito, para que te vean rápido. Quítate eso de la boca para que te vean rápido. Miren, entonces él aquí me está poniendo la chuleta. Y aquí, familia Déntica. Despacio, regresa. No, antes. Atrás. Natalia Giraldo, Mariana Álvarez en Medellín, familia Déntica, ¿qué más? Fabián Vargas y familia, al Presi. Saludos, Presi. ¿Qué más tenemos por aquí? Hijos de Sherman Cárdenas en la clínica Imbanaco. Ah, esto es importante. Hay muchos niños que hoy están en los hospitales, en las clínicas. Muéstrame el otro que tenía ya, por favor. Ya ponte en tu puesto, Oscar, muchas gracias. Hay muchos niños. Es una hija de Sherman Cárdenas que está en la clínica. Entonces, todos los niños que están en la clínica, en los hospitales, mi cariño para ustedes. Échenle ganas, échenle fuerza para que puedan salir de ahí muy pronto. Mientras tanto, disfruten esto que es para ustedes, el Circo Hermanos Gasca. Yo te mandé uno en el WhatsApp. Te mandé un nombre. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A Germán Rubiano, amigos, al doctor Vega. ¡Hey, you! Saludos. Saludos a Nelson Ramos. Sí, sí, lo saludé. Vamos a leer un poquito aquí. Que no se vaya nadie. Ya vienen los trapecistas. Ahí está. Ahí está. En Colombia, Matías Jerónimo Ávila, que hoy está en el hospital. Matías Jerónimo Ávila. Saludos a Matías Jerónimo Ávila, que también está en un hospital. A todos los niños que estén un poquito enfermos, échenle ganas, ánimo, para que salgan adelante. ¿Qué más nos falta? Familia Mendoza Restrepo en Canadá. Ah, no mencioné a Aldo Vázquez. Es un ministro, y no lo saludé. ¿A quién otro no saludé? A mi compare Pastel, que ya lo había saludado hace rato. Saludos para todos. Vamos a leer aquí a ver qué nos llega. Yamilet Tamayo, gracias Raúl por pensar en la salud mental de Colombia y en el mundo. Soy personal de la salud y estoy muy orgullosa de serlo. A todos los médicos, tengo muchos amigos médicos, de todo corazón les mando un abrazo, un cariño y gracias por estarse luchando la vida por muchísimas personas. Tengo muchos amigos médicos, al doctor Ospina en Bogotá, en Medellín, un amigo mío, que siempre que tengo un problema, oiga doctor, mire, y ahí él trata de ayudarme. A la Policía Nacional, a los amigos de la policía que siempre nos dan todo su apoyo, a los amigos del Ejército Nacional, a los bomberos, a la Defensa Civil. ¿Qué otra cosa, don Diego, se me escapa? Defensa Civil, bomberos, a los amigos de tránsito, a toda esta gente que hace que hoy en día sigamos adelante. Los agricultores, los que manejan camiones para traer la comida a diferentes partes del mundo. A todos, de todo corazón, gracias. Vamos a seguir saludando gente. ¿Los trapecistas están listos? Listos. Allá están los trapecistas. ¿Tenemos las cámaras listas? Listo. Esta cámara, yo creo que estaría bueno aquí. Esta cámara. ¿Listo? Ah, no. Bueno, esto es en vivo, señores. Esto es de verdad en vivo. Ellos nunca habían grabado el circo, entonces hay que decirles algunas indicaciones. Listo. Mira, esa cámara yo creo que hay que ponerla aquí para que ahorita viene un show aquí. Bueno, estamos listos. Compartan este video porque se viene nada más y nada menos que los trapecistas, los hombres que vuelan. ¿Vamos a saludar a alguien más o ya? Muchas gracias por esta hermosa labor. De verdad lo hacemos con mucho cariño. Quiero saludar a toda la gente de todo el mundo.
de todo el mundo donde nos están viendo, en especial a los de Colombia, a los de Venezuela, de México, de Argentina, a todos. De corazón, gracias por estar aquí. Sigan compartiendo que se viene el acto clásico del circo. ¿Estamos listos? Los trapecios volantes. Listo, vamos a esperar aquí que finiquiten lo de la casa. Si quieres correrte un poquito por acá, no pasa nada. ¿Estamos listos, Diego? Listo, la otra cámara ya está allá arriba, lista. Y estamos listos. Al Circo Fuentes Gasca, que está en Ecuador, les mandamos un saludo. Allá está mi prima Evita. Están sus hijos. Saludos a todos. Circo Fuentes Gasca en Ecuador. Geraldine Pinzón en Sogamoso. ¿A quién más vamos a saludar? Bueno, compartan este video porque se viene nada más y nada menos que el show de los trapecistas. Allá están, allá arriba. A este ya lo conocen. Caliéntense los tres. Ya lo conocen. De los Gasca. Solterito y a la orden. Le gusta que le aplaudan y que le griten. Sigue con la luz ahí. Martín Gasca. Allá viene la princesa del circo. Ella es de los Gasca. Blancanieves Gasca. Este es mi compadre, es colombiano, artista internacional, ha recorrido el mundo. Mogoya, el gran Sonio. ¡Ejé! ¡Mi mariachi! ¿Se la sabe? Si se la saben, me ayuden a cantarle en casita, pero que se escuche con ánimo. ¡Dice! Solitaria camina la mequina. Ya, pare, ya, no más. Está interrumpiendo. Es el momento de los trapecios. Bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé quién es usted. Yo me llamo Luis Miguel. Allá Luis. En casita, ¿dónde están las mujeres? ¿Luis Miguel? ¿Escuchaste? Mira, son todas mías. Juan, déjeme algo. No. Bueno, ¿y usted qué es lo que quiere? ¿Yo? Sí. Quiero cantar. Ah, ¿y qué va a cantar? ¿Cuál quieres? Si nos dejan. Si nos dejan. Si nos dejan. Pero un pedacito nada más. ¿Pedacito? Sí. Mira, un pedacito chiquito. 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 Un pedacito. Pedacito. Atención en casita, un pedacito. Dice así, ¡vámonos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Si nos dejan, un pedacito. Si nos dejan. ¡Gracias! ¡Ey! Un momentito. Regrese. Dígame, ¿qué fue eso? ¿Un pedacito? ¡Deje de hacerse el chistosito! Juan Cebolla, dígame, ¿qué es lo que quiere? Pues muy fácil, lo que todo el mundo en casita está esperando, subirme con mis amigos los trapecistas. Usted no puede. Además, el público no le da permiso, los que lo están mirando no le dan permiso. ¿Verdad que sí me dan permiso? ¿Viste? Sí, pero yo digo que no. Así que usted viene, se sienta, mira y aprende. ¡Otro día se sube! Atención, se inicia. Se inicia la emoción en las alturas, pero antes ya presenté a los volantes. Me faltó presentar al mejor portor del mundo, de Brasil, Santana. Ahora sí, están todos presentados. Se inicia la emoción en las alturas. Cúpula, cúpula.
así: ¡a volar! Y allá va Martín Gasca, atención. ¡Buenísimo! Se ganó. ¡Aplausos! Martín Gasca. Juan Cebolla, ¿a dónde va Juan Cebolla? Usted no sabe, Juan Cebolla. No, 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 no. Bájese. Juan Cebolla, bájese. Niños en casita, díganle que se baje. Sí, que se baje. ¿Qué está haciendo Juan Cebolla? Usted no sabe. ¡Cuidado! Ay, ay, ay. Agárrese, pero de ahí no. Agárrese del trapecio, Juan Cebolla. ¿Qué está haciendo? ¡Oiga! Tenga cuidado con esos zapatotes. No vuele, usted no sabe, no. Agárrese fuerte. ¡Épale! No se suelte. No tiemble, no sea miedoso. ¡Está al revés! Juan Cebolla es para el otro lado. ¡Para allá no! ¡Ay, ay, ay! Está loco este cuate. ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡No se suelte! ¡Uy, ay, ay! ¡Está loco! ¡Apláudanle a Juan Cebolla! Juan Cebolla, mire cómo lo hacen los trapecistas y aprenda. Allá va el famoso Sonio, mi compadre, más conocido como el Mogoya. Compartan, tenemos 706 mil personas. Compartan, estamos en vivo desde el Circo Gasca. ¡Atención! ¡Buenísimo! Se ganó un aplauso. Oh, Juan Cebolla, ¿qué está haciendo? No, no se quite los pantalones. No se quite la ropa. Órale, se convirtió en Super Juan Cebolla. Las palmas. Alegría. En esta cuarentena queremos alegría, alegría. Muévanlo, muchachos, muévanlo. No, dejen de estar moviendo la colita. En casita no quieren que muevan la colita. En casita no quiere que muevan la colita. ¿Están diciendo que sí en casita? ¿Que muevan la colita? Muchachos, media vuelta. ¡Muévanlo! Ya. Ya que se van a enojar los del chat VIP. Ya, Juan Cebolla, haga algo bueno para que se gane aplausos y likes, muchos likes. ¡A volar! ¿Dónde está el ánimo en casa? ¡El ánimo! Allá va Super Juan Cebolla. Este sí es un superhéroe de verdad. ¡Órale! Ahora sí se ganó un super aplauso. Bravo, bravo, muchachos. Compartan, compartan el video, compártanlo. Estamos en vivo. Las mujeres también pueden. Allá va Blancanieves Gasca. Arriba Blancanieves. ¡Buenísimo! Se ganó likes y aplausos. ¡Bravo! Cada momento los ejercicios son más impresionantes. Allá va Martín Gasca. Nos va a presentar
el famosísimo salto del tornillo, el doble doble. A mi papá le gusta que diga que es un full y luego otro full. ¡Atención! Compartan, compartan, compartan para que vean estos saltos increíbles. ¡Buenísimo! Aplausos y likes para Martín. ¡Buenísimo! Triple salto mortal, atención. Juan Cebolla, stop. Juan Cebolla va a presentar el triple salto mortal. Tres vueltas en el aire antes de tomar las manos del portor. ¡Vamos, Juan Cebolla! Música. Uno, dos, tres. ¡Ay! Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Esto es para que ustedes se den cuenta que esto es muy difícil. Decía mi abuelito que si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría. Una vez más, vamos Juan Cebolla, el público le da ánimo, vamos Juan Cebolla. Recuerden en sus casas que hace un mes que no damos funciones. Entonces el cuerpo se desacostumbra. Vamos Juan Cebolla, ánimo. Lo hizo muy bien. Venga, 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 venga ese aplauso. Juan Cebolla. Descienden. Lo hace el más fuerte. El portor. No le han aplaudido ni una vez. Es de Brasil. Jason Santana. Siempre la pasas bien. Quiero comer tus labios. Las mujeres también pueden. Venga ese aplauso para Blancanieves Gasca. Las palmas, ánimo. Luces. No se oye nada. ¡Órale! Están locos. ¿Qué están haciendo? A más de 15 metros de altura. Y allá va otro, atención. ¡Órale! Están locos estos muchachos. Y allá viene el súper. Allá viene el súper. Allá viene el súper. Juan Cebolla. ¡Palmas! Están locos. No, no pierdan de vista a Martín. Atención. ¡Órale!
se presentaron con mucho cariño para todos ustedes, los trapecistas. Si les gustó, apláudanle. No. Hace falta un aplauso más grande. Los trapecistas. Muy bien, muchachos. Ponme más lucecita aquí. Vengan para acá. ¿Les gustó? ¿Les gustó? De eso se trata. De que en su casita pasen un domingo diferente, un día diferente. ¿Qué tal, Juan Cebolla? Cansado, muy cansado, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos para que disfrutaran en casita. A ver, Jailson, no ha hablado por acá. Este es el catcher, el portor. Yo le puse el mejor portor del mundo. Aquí está, Jailson Santana. Well, I would like to thanks to everyone, all the people that watch. ¿Qué está falando, hermano? Estoy diciendo que es de Brasil y empieza a hablar inglés, en portugués. Bom, obrigado a todas as pessoas que assistiram a gente e que tá o nosso suporte aí pro circo. Galera, muito obrigado e sigam aí suportando o circo e ajudem qualquer circo que esteja perto de você. Obrigado. Ahora en español. Gracias. Bueno, aquí estamos, mi compadre también que salude, de tradición circense colombiana. Un saludo muy especial a mi papá que creo que me está viendo en casa. Saludos a todos. Bueno, ahora viene nuestro desfile final para despedirnos de todos ustedes. Antes, quiero decirles algo importante. Cuando ustedes, seguramente si nos están viendo de cualquier país, de cualquier ciudad, si ven un circo cerca, ayúdenlo, porque son momentos muy fuertes estos, ya que el circo, todos los circos vivimos de una taquilla, de que la gente venga, compre su boleto y con eso es que nosotros vivimos. Entonces, si ustedes en donde estén, en México, en Perú, Ecuador, Argentina, si ven un circo y tienen la posibilidad de ayudarlo, claro, sobre todo aquí en Colombia, si ven un circo grande, chiquito, ayúdenlo. Les aseguro que pues que es una bonita labor y algo que se los vamos a agradecer todos los cirqueros del mundo, porque todos en este momento no hay una entrada para que la gente pueda venir y comprar su boleto. Me pongo un poco sentimental, pero aquí está Juan Cebolla. Claro que sí, como ya lo dijo Raúl, de verdad es una bonita labor parte de ustedes. Si ven un circo cerca, por favor, ayúdenos porque nuestra única entrada, nuestro único sostenimiento es que la gente venga y compre un boleto. Entonces nosotros damos lo mejor de nosotros para poder vivir. Entonces en estos momentos tan difíciles no tenemos entrada, en especial para toda la gente de Colombia. Si ven un circo colombiano por aquí cerquita, por donde estén ustedes, por su casa, de verdad ayúdelos porque todos se los vamos a agradecer de todo corazón. Bueno, vamos a saludar a la gente porque a Rodrigo González, famoso Gonzalitos, el famoso Banduki, fue el único que no comenté del chat VIP. Pati Ángel Gil, saludos. Cálmate, Martín, tranquilo. Geraldine Dayana en Sogamoso, ¿quién más? Juan Pablo Vidales y familias, al Juan Piz, Isabel Antonio Castaño Camargo, al niño Juan Andrés Rubiano, saludos. A Rodrigo, ya lo dije del chat VIP que se me olvidó. Él es el original Banduki. A Martín Ospina de Cali. Saludos a todos los circos colombianos. Hay muchos amigos circenses colombianos. Si usted ve una carpa de un circo armada o desarmada, vaya y ayúdelos. Vaya y ayúdelos porque en verdad se necesita mucho el apoyo. Andrés Felipe Garzón, ¿quién más? Samuel y María Antonia Vidales. A la doctora Victoria Escalante, que es la que tiene este muchacho así fit. Este muchacho, la doctora es la que lo tiene así. Al grupo del Chac Expalmeras, ¿qué más? Juliana Gómez en Medellín, prima Janet en Miami, familia Fonseca en Orlando. Bueno, ya,
Y vamos a saludar también a 54D, que son unos muchachos mexicanos que están en Miami, que todas las mañanas nos levantamos a hacer ejercicio con ellos. Dime, Juan, Martín quiere mandar un saludo especial. No, especial no. Es un saludo de feliz cumpleaños para mi amigo Helio, que está allá en Villavicencio. Saludos a todos. Claro que sí, a todos los que están cumpliendo años, porque más de 600,000 personas, yo no creo que nadie esté cumpliendo años, así que todos, si están cumpliendo años, feliz cumpleaños de parte de sus amigos los Gasca. También, yo también quiero mandar saludos a mi chat Mega VIP. Bueno, seguimos. No. Nosotros somos mega, o sea, nosotros somos un poquito más, a todos mis primos, amigos, en todo el mundo, en especial a mi primito Francesco. Primito, sabe que más que mi primo, usted es como un hermano para mí. No se me caiga. Para mi primito Juventino, para Beto, ¿quién más? Luis, Walter, los primos Vázquez. ¿Quién más? Ah, el D del Arible, el primo D del mejor malabarista del momento. ¿Quién más me falta? Ah, los primos Gaona, Brandon, Martín, Chucho, Osvaldo. Todos. ¿Qué más? No se vayan porque ya viene nuestro gran desfile final para despedirnos y que disfruten este poquito momento que nos queda en casita. Bueno, que no se vaya nadie porque viene nuestro gran desfile final. Vamos a cantar una canción de despedida para todos ustedes. Así es que no se vaya nadie. Al amigo Polo, ¿a quién más? Elianis, al Circo Fuentes Gasca, de Gustavo y de Tabu Boy y de mi tío Mario en Hermosillo, a mi tía Licha que está allá en la finca Campanita, se puso enfermita pero ya está bien, a mi tío Pancho, Mar Calderón, ¿quién más? Ya. A mi tío Walter también, que está por allá en el circo, en el famoso Circo Unión, porque amamos el circo. Bueno, ya se acabaron los saludos. Que no se vaya nadie porque viene nuestro gran desfile final. Alístense, muchachos. Sígueme con la luz, por favor. Camarita, te necesito aquí conmigo. Vamos con la de allá. Ahí está bien. Yo ahorita me voy a ir para allá. Y bueno, viene nuestro gran desfile final para cerrar con broche de oro. Espero de todo corazón que hayan pasado un domingo diferente, que se hayan olvidado un poquito de todo lo que está pasando. Y no hablo más porque me están dando ganas de llorar. No sé si les pasa a ustedes, pero en estos días uno se pone muy sensible, muy, muy sensible. Bueno, quiero que sepan que para nosotros también esto fue una bonita distracción, ya que llevábamos un mes sin hablar por un micrófono, sin hacer show, sin ponerme la nariz. Vámonos con el gran desfile final. ¿Estamos listos, DJ? Cuando yo te diga, vamos a cantar. ¡Vámonos! Bajito. Dice: quiero contarles lo que hoy siente mi corazón. Es alegría y orgullo por mi profesión. Y darles gracias por haber venido hoy, por dejarnos su cariño, se llevan mi amistad. De México vengo, lo digo con orgullo y emoción. Con este arte que mi padre me enseñó. Agradezco los aplausos que nos dieron con amor. Gracias. Martín. Esta pasión por el circo vive en mi corazón. Día a día me esfuerzo para brindarles lo mejor. Pronto volveremos
con más magia e ilusión. Llevaremos sus aplausos en el corazón. Juan Cebolla. Muchos sacrificios y ensayos para esta función son recompensados con cada aplauso y ovación. Los hermanos Gasca damos todo con pasión. No queremos que se vayan sin antes decirles gracias. ¿Qué pasó con el ánimo y las palmas en casita? Palmas, palmas, todos. Alegría. Palmas, palmas, palmas. Esta es la fiesta del circo. Esto es lo que queremos que sientan en sus hogares. Alegría. Diversión. Circo para todos. Hoy, circo en sus casas. Mañana, los esperamos aquí en el circo a todos. ¡Palmas arriba! ¡Innovación! Siempre damos todo, el circo es nuestra pasión. ¡Alegría, palmas! Mágicos recuerdos que por siempre llevarás. ¡Órale! Hasta luego, hasta otra vez será. Circo, hermanos, Gasca. El circo, hermanos, Gasca. Gracias a todos por estar aquí. Más de 750 mil personas se conectaron. Yo dije con que se conecten unos 100 mil, voy a estar feliz. Gracias de todo corazón. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Gracias a todos. Nos vemos después. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo, el cariño a todos los medios de comunicación, a todas las personas. Gracias, despídete, Juan. Claro que sí, gracias a todos por vernos. Como ya lo dijo Raúl, no esperábamos tanta gente que nos viera. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para que ustedes se divirtieran. Esperamos que lo hayamos logrado. Acuérdense que juntos somos más fuertes y juntos vamos a salir pronto de esta pesadilla. Quédate en casa y sigue las recomendaciones que te dicen las autoridades. Los queremos mucho. Gracias de todo corazón. Más Martín. Claro que sí, de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes allá en casita por haber compartido este momento con nosotros. Dios los bendiga y cuídense. Bueno, gracias de corazón. Recuerden, hoy en casa, mañana todos al circo. Dios los bendiga. Adiós a todos. Gracias. En toda la historia de nuestro circo, nunca habíamos experimentado algo así. Tener que bajar el telón por un tiempo. Este es el momento de quedarnos en casa. Es hora de cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos. Y recuerda que juntos somos más fuertes. Hoy el mundo siente una gran angustia y tristeza. Pero como dice una de nuestras canciones, pronto volveremos con más magia y diversión. En poco tiempo, todo volverá a la normalidad. Está en tus manos. Nosotros, Martín, Juan Cebolla y yo, Raúl, continuaremos con la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, que es hacer circo con amor y pasión. Gracias a todos por ser y seguir siendo parte de la historia del Circo Hermanos Gasca.